¡Chinga tu madre! ¡No funciona! ¿Y el otro? El otro. ¡Oh, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡Contacto enemigo, máxima atención! ¡Mierda! Hoy empezamos, tío. Ya ha muerto. Venga, vamos, va. No pasa nada. Ah, me he perdido, mierda. Tranquilo, F5, venga. Ah, todo listo. ¿Seguro? Venga, vamos a coger el puto ascensor. Malditos pendejos. Espera. Se puede coger cosas. Hay una cámara por ahí, me parece. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Vale. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del... Joder, tío, qué frenético. ¡Vamos, vamos, vamos! Tendrá que mejorar armas y puntería. Venga. ¿Qué pasa? Cargar, venga. Seguro. Ahora saca. Besito, Martín. 50 años. Y hoy. Precisamente hoy. Es como un pinche chiste. Ah, y aquí saltamos. ¿Qué ha cargado esto? Guarda fuerzas, Jackie. ¿Qué crees que hago? Pero calma, Obi. Saldremos de esto. Díselo a Tibag. Ve y díselo a Bag. Tal vez seguiría viva si no nos hubiéramos pasado de optimistas. No te desquites conmigo. Hola, pelucados. ¿Cómo te fue sin mi host? Bien, tío. Un poco triste. Todavía.
¡Ríndete inmediatamente! Se da la vuelta. Ahora. Me voy a hacer lo mismo de antes. Voy a mirar las cámaras. Control de cámaras. Vale, ¿dónde está? Ahí hay uno. Ahí hay otro. No hay más, solo veo dos. Es que hay la hostia cámaras, ¿eh? Hay un montón de cámaras. De hecho, me parece que tienen más jugadores los de primera persona. ¿Cómo? ¿Este juego se puede jugar en tercera persona o qué? Creo que no, ¿eh? Hay partes que igual sí, pero... Solo hay tres cámaras, vale. Cero. Vale, venga, vamos. Cuidado, hay cámaras. Ya sé qué cámaras. ¿Y esa nos ha visto, Pep? Malditos pendejos. Opa. Esa la voy a apagar, ¿eh? Amigos. Hola, ¿dónde estás? ¿Eso es distraer? Eso no es nada, ¿eh? Agáchate. Es darle dos veces de seguido alguna de las teclas de dirección y se levanta, tío. Se pone ahí. No hay nada. Me cago en Dios, qué cagada. Yo no he visto a nadie jugar en tercera persona este juego, ¿eh? Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. Sale, escóndete. ¡Hola! ¿Dónde estás? Ping. ¿Has dado con el ping? Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. No se detecta.
va, me ha visto. ¡Ese pinche elevador! ¡Va, va, va, va! Venga. Recepción. Parking. ¿Qué, a dónde vamos? A parking, vale. Estoy sangrando. Vale. Vamos a cargar esto. A ver esto cómo está. ¡Me aproximo al objetivo! ¿Qué dices, hijo puta? Están por todas partes. F5. Nadie, ¿eh? ¡Contacto enemigo! ¡En acción! ¿Dónde, contacto enemigo? Buena pregunta. Ni idea. Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo. ¿Dónde está el vehículo? Ahí enfrente. Pillería. Y fíjate. Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo. Silencio. ¿Esto? ¿Si voy corriendo? ¡De la main! ¡Dispara! Ah, pues sí, ya. ¡Hala! Armas tecnológicas te permiten cargar potentes disparos. Vale. Más si no arrancas de una puta vez. De puta madre. Valoración del cliente anotada. ¿Qué tal lo llevas? Excelente. Aunque nos están persiguiendo. ¡Lleva! Mantengan la calma. ¿Calma? Barricada delante. La nave hostil de Tigre nos ha fijado como blanco. Déjamela a mí. ¿Dónde está? ¿Por qué no se rinde, Nika? Hostia, si hay dos. Tres.
Llevas demasiado, elimina tu inventario. Vale, vale, Jackie, lo conseguimos. ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos, ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. Jackie, no cierres los ojos. Misty. Se me muere, ¿eh? Se me muere, Dios. Se me muere. Se me muere, se me muere. ¿Eh? La pistola buja. El biochip. Le ha atravesado la cabeza. Cuídalo bien. Por mí. Hola, 112. No te mueras, Jackie. Mexicano, querido, no te mueras. No te mueras, tío, no te mueras. Se ha muerto, tíos. Uf, qué mierda. Qué mierda, tíos. Se ha muerto, tíos. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Llévalo a la clínica Víctor Vector. Vic Vector se encargará de él. Su familia no debería verlo así. Por supuesto, entendido. FF en el chat. El señor de Shaw me espera en la habitación 204. Nos vemos en primera división, Jack. Policía ahí, tú. A ver. Pues yo el otro día quería ir a mi casa, tío, y no me dejó el juego entrar. Igual me equivoqué camino, porque voy cargadísima, claro, eso es lo que me pasa ahora. Que voy a tope. Pues no puedo correr. Que llevaré la hostia de armas, ¿no? Inventario, a ver, ¿qué llevo? Mochila. Uf, mira cómo voy. Todo lo que llevo. Solo en armas. Voy a tener que vender. No quiero soltar nada, ¿eh? Ni un objeto, ¿eh? Así como en The Witcher era valioso coger todo, aquí me imagino que también. Déjame pasar. Te espera. Ponte armaduras. Bueno, lo primero que... No sé ni si tengo mochila. No tengo armaduras.
Esta, máscara de gas. Ah, mira, chaleco. Mira, el chaleco sí que llevo. Este. Blindaje 38. Falda corporativa. 30, 38 de blindaje. Tengo gafas y la hostia. Pero es que voy con el torso, vale. Es que voy con el traje especial. ¿Me lo quito? No creo que me lo pueda quitar, a ver. Seleccionar. Soltar. No. Como es objeto de misión no me lo puedo quitar, me parece. WNS. N54, hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Y Jack? ¿Está en el coche? Sí, lo está, muerto. Sí, lo está, muerto. Mis condolencias, amiga. ¿Y el Renick? Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? Saburo Arasaka. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto! Tú eres el que nos ha metido en este lío. Ay, ay. Vaya mierda de info que tenías. Eso ¿No es. ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo. No fuimos nosotros. ¡No jodas! ¡Díselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! Hay un poco de bugs, pero no nada que sea muy cargante. De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. ¿Dónde me siento? Parker, los Edis. Y luego dejamos la Echite atrás. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. A ver cómo estoy. Buah. Romper el espejo. Romper el espejo, claramente. Ahí está, mi chica dura. Sí, señor. ¿Qué se siente que un juego hablen como en tu país? Imagínate con uno con acento argento. Ya. Bueno, yo la verdad es que si me lo ponen en inglés lo disfruto igual, ¿eh? Lávate la cara. Apartarte. Sal del baño. Muy bien. ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! No me lo esperaba. No, movidas. No he visto nada de The Mandalorian, tío. No he visto nada. No me queda otra, V. ¿Recuerdas nuestra primera charla? ¡Dex! ¿Qué coño haces? La vida larga y tranquila. Ni breve ni gloriosa. Se acabó el juego, tíos. Sí, sí, muy, muy cabrón. Que nunca. Pues no te puedo dejar seguir. Buen rollo. Mira quién es Keanu Reeves.
Quítate de ahí, déjame tocar la batería. Yo no quiero coger el micro, yo quiero tocar la batería. Quítate de ahí, mata al baterista este, a la baterista. Esta noche voy a... Sí, sí, es que ya no voy a despedirme de todos vosotros. Reacciona Keanu Reeves. O sea, soy una estrella rock. El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Soy yo. Estáis malgastando vuestra vida siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Sí, sí, vamos bien. ¿Cuánto quieres? Vale, a por ver ella? ¿Qué tengo que hacer con este? Ajá. Sal al exterior. Vale. Hay una batería aquí, la quiero tocar. Estupendo. La puta. ¡Johnny, espera! No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Colega, nos vemos en la otra vida. Tía, ven aquí. Que le den a esta banda. No es tu público ni tu ruido. Haz lo tuyo. Cabronazo. Te voy a echar de menos. Nos vemos en la siguiente vida. Nos vemos en la siguiente vida. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro, antes de que me arrepienta. ¡Hey, Silverhand! ¡Hey, Shaitan! ¡Silverhand! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! Y me no lleva a Johnny quites, también. ¿Vale? Vale, a ver, ¿a dónde vamos, tío? Parecía Whitney Houston. Mi V. Qué guapa la ambientación, me encanta, me encanta. Los muelles están en llamas, pacífica aislada, sin electricidad. Hay TBP en todo Watson. ¡Hijos de puta! ¿No tengo que disparar? Se está liando muy parda, ¿cosa nuestra? Cosa de Johnny. Weyland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. Weyland. Y los nos daños sale, colaterales también son parte nos del sale plan. Un alien en cualquier momento, que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco. ¿Es la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? Murphy,
Y no me jodas, el servidor no es para que juegues. Anuncio de evacuación. Que salga por todas las frecuencias y sigamos. Joder, ¿pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny, te has pasado 7 pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Eso es! ¡Sufrimos muchas bajas! Este Johnny es muy puto amo, ¿eh? ¡Puto idiota! Muy puto amo es este Johnny. ¿Colegas? ¡Ay, pa, pa, pa! ¡A cubierto! ¡Granada! Bueno, tú, el Keanu Reeves. Vale, Dani, ahora te hago VIP, ¿eh? ¿Qué pasa? Colocar un arma. Colocar y armar la banda. Vale. ¿Cómo se llamaba bomba? La bomba? Embushido 2. Acaba ya, hay que largarse. Embushido 2. El Demolitrón. Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! Dispara los cables. Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por el colonialismo corporativo. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no lo entenderías, Rogue. Te doy 4 putos minutos. El helicóptero no va a esperar ni un segundo más. 4 minutos. ¿Estás loca? Vienen los cabrones de Arasaka. Vale, ¿dónde voy? Te quiero, Spider. Te quiero, Spider. ¡Epa, epa! Te quiere todo el mundo. ¡Joder! ¡Hay muchísimas bajas! Rápido, ¿eh? Hijo puta, además, ¿eh? ¡Unidades perdidas! ¡Venga! Este, ¿tengo que subir la escalera? Sí. ¿Puedo guardar? No puedes guardar en combate. Vale. ¡Nos atacan!
amo, Keanu Reeves, chaval. Qué bueno. Puto amo. Puto amo del juego. Es el puto John Wick, chavales. Cerca del punto de acceso. ¡Pincha! Conectar terminal. Yo amo el calor también, me encanta el calor. Mola el rompehielos. Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred. Me despollo. ¿Vas a ayudar o qué? Marbok. ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas. Gracias, Morph. Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! Y ahora vamos a la Torre Arasaka, que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo. Ay, 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 el alcalde abajo de Night la City, corporación. Mbole Ebunike, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. Vale, venga ya. ¡Están subiendo! ¡A la azotea! ¡Deprisa! La azotea, ¿dónde está la azotea? Corre, tío. ¡Hostia! ¡El hijo puta este! ¡Es Adam Smasher! ¡Adam Smasher! ¡Johnny! ¡Pírate! ¡Por fin! La puerta está cerrada, pero no aguantará. ¡Corre, Johnny! ¡Como el viento! ¡Johnny, muévete! Joder, te he llegado justo, ¿eh? Puto par de armas. Smasher. Te lo dije, pequeño Johnny. Te dije que acabaría contigo. Se me están muriendo todos los personajes del juego. ¿Cómo es esto? A ver, Goico Roll, aquí es que vas cambiando de personaje según las misiones. Parece ser, sí. Sigo siendo Johnny, ¿eh? Intentémoslo una vez más. Tus compañeros, ¿quiénes son? Tus compañeros, ¿quiénes son? ¿Qué hiciste con el material fisionable? ¿Qué hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí que meta baza? Venga ya. Voy a rolearlo. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿Cómo te hiciste con el fusionable? Conozcas a... Abuelo, te conozco. ¿Es Arasaka? Sí. Saburo Sarasaka, Warasaka. Oyo so toyo hada. Oso yo hoda shaya. Tenyasato. Joder. Lo he conseguido. Mi marido murió en esa torre. ¿Quién es tu marido? Pero... hay destinos peores que la muerte. Joder, ¿qué me van a hacer aquí? Vamos, Johnny. No quería que palmara a nadie. Nace como una cotu. Muestra tu carisma. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. Hito wa uso tsuki. Joder,
A ver qué me van a hacer, tíos. No. Mira, llevas demasiado. Elimina de tu inventario los objetos necesarios. Entonces soy yo. Esta es V. Es Keanu Reeves. Keanu Reeves también. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que subir arriba? Acércate al desconocido. ¿Sí me estoy acercando? Está ahí. Ahí. Keanu Reeves. Tu cara. ¿Y tú? ¿Quién eres? Me llamo V. Bueno, para vosotros B. Inicio del sistema. Diagnóstico de ciberware. Infraestructura de red. Sistemas de seguridad. Sistemas cargados. Retirar. Tal. Quitar. Vertedero municipal. 440. Sal de los restos. Arrastrarse. Ratones y ellos eran los lagartos. Es el negro, cabrón. Me ha visto. ¿Me va a matar otra vez? Ah, no. ¿Quiénes son estos? Es el negro, sí. ¿Cómo pesa la jodida? Escúchame bien, tronco. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... Ya sé quién es este. Este era el encargado de la seguridad del emperador. ¿Ayuda? No pido nunca. ¡Joder! ¡Silencio! ¡Hostia, qué cabrón! Maltrato de género, ¿sabes? ¡Kso! ¡Hidoi ni oida! Es que apestas, me dice el hijo puta este. Pégale un tiro, V. Y hoy tienes que ayudarme. Ahora ayuda, ¿quieres tú? De esos tenía 10, ¿eh? Venga, me los han quitado.
no me jodas. ¿Habré dado? Volver a desmayarte. Sí, claro. Te jode, sácame de ahí. No cierres los ojos. ¡Coño! Rematarlo. Venga, sí, sí. A los dos nos vendría muy bien un médico. ¿Sabes de algo, matasanos de confianza? ¿Yo? Venga, hombre, no me jodas. Conozco, sí. Conozco a alguien. Tenemos que ir a un matasanos. ¡Deprisa! Venga, Víctor podría ayudarnos. Víctor nos apañará. Pobre Víctor. Tenemos que llegar allí como sea. Llamar a alguien, a quien sea. Llamar a de la Main. Vale, vale. No te duermas. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. ¡Qué hijo de puta! Tú ven a recogerme. Tenemos que ir a Mystis Esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Ya va un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Pero qué haces? Me duermo, claro. El enlace personal está dañado. Por favor. Introduzca el conector bajo la oreja, aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos, bajo el ECM. Si toco una vena por error, la mataré. Sí, y si no hace nada, también morirá. He encontrado los puertos. Ahora proceda a conectar. Venga, tío. Tengo que descansar. ¿Esa sangre es tuya? Hombre, que es él. ¡Misty! Joder, están. Llevo como una hora de gameplay con Peña hecha un Cristo. ¡Le baja la presión! Es un shock neurogénico. Se muere. Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. No, no son cyborg. Bueno, ¿quién es? ¿Los Terminator esos? No. Tienen implantes cibernéticos. Lo que pasa es que hay algunos que tienen todo implantes cibernéticos. Entonces, se convierten en casi máquinas.
¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día. Está jodida, ¿eh? No, no, no. No es un cibor. Es peña que tiene implantes cibernéticos. Tú te puedes hacer un implante. Meterte un chip en el cerebro, un puerto USB, un no sé qué, un no sé cuántos. Eso es el mundo ciberpunk. V, ¿estás ahí? Tener injertos cibernéticos. Mi cabeza. Ojos biónicos. Pero eres una persona normal. ¿Cómo te sientes? Entre comillas. No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas. Esas alucinaciones, ¿me las puedes describir? Luces cegadoras. Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario y no puedo ni respirar. Estoy llena de odio. Y dejo que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego, no te descojones de mí. Pongo una bomba en la torre Arasaka. Están vinculados, no, Johnny y V. Parece ser. Me matan. Vic, me matan. Nunca he estado tan acojonada. Era demasiado real, incluso para un sueño lúcido. V, no estaba soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Me dices que flipo con los recuerdos de otra conciencia? ¿Pero cómo puede ser? Estáis conectados de un modo que no puedo comprender. ¿Conectados? ¿Yo y quién, Vic? ¿Quién más? Johnny Silverhand, Johnny un Silverhand. Terrorista. Nombre en mis más tiempos, guapo. La comidilla de la ciudad. Pero ahora mismo, eso no es lo que importa. Es la primera vez que te veo acojonado. Vic, nunca me habías mirado así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué bueno, pasa? Verás. ¿Qué pasa? No te queda mucho tiempo, chavala. ¿Para qué? ¿A morir? ¿Qué? Tiene tatuajes muy guapos el tío, ¿eh? El biochip, básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida. Como mucho, unas semanas. Venga, hombre, no me jodas. El constructo de Silverhand. Lo que me ha costado hacer el personaje. Está sobreescribiendo tu conciencia. Si no juego casi nada. Haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas. ¿Y me convierta en Silverhand? V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad. Pero esto... esto me supera. Hay que mostrar debilidad a veces. Fragilidad. Vic, tú eres el mejor. ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? Quiero saberlo todo. No te dejes nada, ni un detalle. Desembucha. Vale. En el chip había... hay un constructo. Una conciencia. La de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha de Dexter DeShawn. ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva mala decisión del señor DeShawn. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. No, la peña no casca para luego salir de la tumba. La gente no casca y luego se levanta como si no pasara nada. Solía ser así. Ahora eso solo pasa si no tienen un dispositivo secreto cuerpo preparado para resucitarlos. ¿Qué dices? ¿Y qué pasa conmigo? ¡Con mi conciencia! He vuelto del otro lado y ahora tengo que hacer como si el cambio fuera normal.
Pregunta a los ingenieros de Arasaka que construyeron esa cosa. Solo sé que tu mente se va a desvanecer y no va a ser agradable. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. ¡Hostias! Sí, ese puto terrorista quiere borrarme y ocupar mi lugar, robarme el cuerpo. No es su voluntad, es algo automático, inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. ¡Qué jartada, eh! Es una jartada, ¿eh? Muy harto. Es ese pincho los anuncios. ¡Qué puta! Recuerdo una cosa que vi en la tele. ¿Qué mierda decían? ¿Algo del alma? Eso parece. Reserva tu alma. Eso parece, Ilgabo. Se supone que solo es para comunicarse con constructos. Puede ser, pero este tiene pinta de ser un prototipo, salido de los laboratorios de Arasaka. No podemos limitarnos a quitar el chip o desconectarlo. Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. Vic, ¿qué voy a hacer? Tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues... joder, ¿qué coño hago? Por favor, dime algo, Vic. Niña, ojalá lo supiera. ¿Misty? Niña, te pego una hostia. Le pides demasiado a un carroza como Vic. Venga, V, vamos a llevarte a casa. Vaya, vaya tela. Bueno, si me convirtiese en Keanu Reeves, a mí no me importaría. Entonces palmó. Qué mogollón de pelo. Yo pensé que también iba a morir con él mientras dormía. El sueño es un atisbo de la muerte, de lo inevitable. Joder, ni puedo decirte si ahora estoy despierta. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance de cordura demasiado rápido. Además, deberían mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. Hostia, qué puntazo. O sea, que depende de mí. ¿Me das unas pastis que me matarán? ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Cielo, te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los analgésicos antiguos. Tu conciencia va a morir, V. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento no podrá reconocerte. Será aterrador. Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Esas pastillas, bueno, va a ser para cuando estés en problemas y sacas al Johnny ahí. ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme un rato. Toma, tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? ¿Del cráneo? Ah, la bala. ¿Me prometes que dormirás algo? Sufro un caso de mala suerte sin solución. Eso es de muy llorón, ¿no? Acerca de Jackie. Misty, espera. Sobre Jackie. ¿Sí? Hablaba de ti un huevo. Él hablaba de ti. Mogollón.
Con la chica del cabaret que te lo hizo. Sí, puede ser. Justo antes de que saliera a hacer este trabajo. No estaba enfadado contigo. Espero que lo sepas. Lo sé. Pero ojalá nuestros últimos momentos juntos hubieran sido de otra manera. Pero ahora mismo tú tienes que descansar. Así que duerme. Por favor, duerme. Pues a dormir. Póntela, mujer. Vaya movida, ¿eh? Pero igual se despierta es Keanu Reeves. Míralo, está ahí. Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Yo sabía que salía Keanu Reeves en el juego, pero no sabía que era así, tío. No sabía que era así ni de palo. Qué guapo. Qué guapo. Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? Hemos llegado hasta aquí. ¿De dónde hostias sales? ¿Cómo es que estamos hablando? ¿Y cómo carajo voy a saberlo? ¿Pero qué mierda de polvo eres tú? ¡Vete a la mierda! Mierda. ¿Para quién curras? ¡Empieza a largar! ¡Mierda! Sí, ya empieza a hacer gestos de él. ¡Mierda puta! ¡Puto chip! ¡Yo mismo me arranqué esa mierda! ¡No, espera! Ah. Está muy guapo esto. Para vosotros os da igual, no os enteráis, pero... tiene un poquito lag aquí, ¿eh? ¡Tomaré el control! Sí, tiene tirones aquí. ¡Encontraré el modo! ¿Me oyes? Está dando cabezazos tú. Hombre, 666. Tomar la medicina. Hasta nunca, gilipollas. Así no. Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo. Nuestras mentes. Como el club de la lucha. Soy bipolar, como el la tía. En la fruta. Te invado. No puedo hacer nada. ¿Me oyes? Coño, si pudiera potar, lo haría. Solo es una copia de Vengrama. Estoy fuera, en alguna parte, seguro. Voy a matarte. Hazlo. ¿A qué coño esperas? John Wick, sí, 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 es John Wick. Hostia puta, ¿eh? John Wick, para que te hagas una idea, 666. Si has visto el club de la lucha, es el Tyler Durden del personaje. Más o menos, ¿eh? Así, muy a grosso modo, muy por encima explicado. Madre del amor hermoso.